hacia el director en esta proyección que para nosotros es muy, muy emocionante. Y también hemos tenido la suerte de contar con Leoncho García, periodista del País, experto con prestigio internacional en el tema del ajedrez. Asiste habitualmente a todos los campeonatos por el mundo y considero que si os apetece después vais a poder charlar con ellos una vez vista la película y que se va a generar un diálogo muy bonito. Muchísimas gracias por venir a todos. De nuevo a Leoncho García su presencia aquí, es un auténtico placer, es un lujo y para comenzar, si os parece, voy a dar la palabra a Agustín Mezquida, director del documental, para que nos haga, bueno, algunos comentarios y así arrancamos un poquito. Después daremos pie a Leoncho para que también comente lo que opina sobre la película y después empezaremos con el diálogo con vosotros. Adelante. Hola. Iba a decir, está la película, está claro que la película, como toda obra, pues, es mejorable después de tanto tiempo de luchar con todos, digamos, todas las circunstancias que hemos tenido difícil para llegar hasta aquí. Y nada, yo tengo la palabra encantado a Leoncho, que seguro que nos explica. Gracias, Agustín, enhorabuena. Estoy convencido. Perdón. Buenas noches a todos. Estoy convencido de que si esto que cuenta la película hubiera ocurrido en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, o sea, si el ajedrez moderno hubiera sido inventado en cualquiera de esos países, lo sabría todo el mundo en esos países. Se mostrarían sumamente orgullosos por tierra, mar y aire de que eso forme parte de su acervo cultural. Por desgracia, en España eso no es así. Yo creo que esto debería formar parte de la marca España. Y no voy a citar qué otras cosas forman parte de la marca España, que seguramente tienen mucho menos mérito y valor que esto, para no desviarme del tema y para no crear, digamos, polémicas innecesarias. La marca España a la comisión que lleva ese nombre y no me han dicho que no. O sea, que, en fin, esperemos que en un futuro cercano eso pueda ocurrir. De manera que, bueno, dado que estoy hablando en el contexto de que en nuestro país muchas veces se siente o se expresa una especie de desprecio por la cultura, por la investigación, por la educación, pues esta película nos lanza un mensaje de optimismo, ¿no? Así que espero que más temprano que tarde, pues España como país muestre su agradecimiento a Agustín Mezquida, a su equipo, por este trabajo magnífico. Evidentemente a José Antonio Garzón, que ha dedicado más de media vida a investigar esto. A mi amigo Ricardo Calvo, prematuramente fallecido. A su viuda, Carmen, que nos acompaña hoy aquí. Y en fin, a tantas otras personas más que sería muy largo de enumerar que han contribuido a todo esto. Fijaros qué caso, donde hoy se ha discutido y se ha aprobado por unanimidad, lo cual en España es un milagro, todos los partidos políticos han aprobado el impulso al ajedrez como asignatura en horario lectivo en España. Bueno, creo que hoy es un gran día. Además, quiero aclarar, quiero precisar, la propuesta era del PSOE, la propuesta de una proposición no de ley, pero cuando el portavoz del PP, Francisco Cabrera, ha tenido que replicar, entre sus argumentos para mostrarse a favor estaba precisamente el nacimiento del ajedrez moderno en España hace más de 500 años y lo ha ensalzado, o sea que una vez más tenemos, digamos, algún punto de esperanza por ahí. Y por tanto creo que hoy es un gran día, por razones que no hace falta que explique porque están en los medios de comunicación cada día. Yo siento con frecuencia una gran vergüenza de ser español. Afortunadamente, eso me suele durar poco, ese sentimiento, porque luego salgo a la calle y encuentro gente magnífica. Y bueno, esta película y lo que en ella se narra también contribuyen a equilibrar esos sentimientos. Cubriendo caminos, se te van abriendo puertas, se abren brazos en el árbol, y nos hemos perdido muchas veces. Hemos entrevistado a mucha gente
que al final salen una pincelada de homenaje porque hemos grabado unas 30 horas y la película dura 84 minutos. Lo difícil, como siempre ocurre en un documental, es en una película de ficción tú te lanzas a rodar cuando ya tienes un guión muy claro de lo que vas a rodar. En un documental esto sale al revés. Tú tienes una hipótesis, de hecho este documental nació con un título que finalmente abandonamos porque partía de una hipótesis falsa o de una hipótesis que no hemos podido constatar, el tema de los reinos de la Catalina, por ejemplo. Y en el camino vas decidiendo cuál es el arco narrativo que construirás finalmente. Y es un proceso creativo en el que pierdes o inviertes muchísimas horas, no todo el material que grabas lo vas a acabar utilizando. Esto, los que nos dedicamos a esto, le llamamos matar a tus hijos, porque renunciar a algo que has grabado, que te ha costado tanto, pues es, siempre es un esfuerzo tener que decir, pues esta subtrama que me conduce a no sé dónde, la abandono. Por eso, digamos, invito a visualizar el contexto en el que esto se produjo, por eso invité a participar a historiadores, algunos de los cuales eran expertos en el mundo de los Borgia, otros expertos en la Edad Media, medievalista, y que no necesariamente eran conscientes de que estaban contribuyendo, sabiendo la historia que queríamos contar, pero nos explicaban su punto de vista de la historia de ese contexto, de ese periodo de la historia, ¿no? Y luego es un trabajo de caja de bolillos, porque como habréis visto, no hemos utilizado ni una palabra mía. El documental no tiene ni una voz en off, nadie habla, solo utilizando las frases y los comentarios y las explicaciones de los que participan. Ese es otro esfuerzo, no menor, al que nos enfrentamos, porque el idioma propio de cada testimonio requiere un esfuerzo adicional también, el hecho de no tener un narrador con una voz en off que te va conduciendo y te va entrando en los diferentes temas. Bueno, todo esto es fruto de, primero, desde que empezamos el rodaje, un año y medio, porque la postproducción, es decir, la edición del documental, es lo que más tiempo ha llevado, pero no tiene nada que ver con el esfuerzo y las dificultades de conseguir la financiación, que han sido 7 años, intentando levantar un proyecto en el que permanentemente nos hemos encontrado pues un rechazo, una respuesta, un no me lo creo, un no tengo interés, un no tengo ventana o franja horaria para recuperarlo y emitirlo, y bueno, al final, pues nos hemos, de derrota en derrota hasta la victoria. De la Iberoamericana, aquí presente, Javier Ochoa Chávez, tiene más luces que yo sobre este asunto. No lo sé, o sea, la respuesta en corto a esa pregunta sería, sinceramente no lo sé, pero sospecho que ni siquiera se han molestado mucho en investigar algo sobre esto o en seguir el asunto, ¿no? Yo suelo definir a la Federación Internacional de Ajedrez como una colección de personas que reúnen, no todas, pero digamos como ente, como organismo, reúnen dos defectos tremendos, sobre todo cuando se tienen a la vez, ¿no? Son corruptos e ineficaces al mismo tiempo. En ese contexto, este tipo de cosas no les suelen interesar mucho, aunque, repito, para que no se me entienda mal, en la Federación Internacional de Ajedrez hay gente muy valiosa. Por ejemplo, en la Comisión de Ajedrez en las escuelas hay gente muy valiosa. Bueno, en primer lugar, que la Federación Internacional, por desgracia, al contrario que la española, no tiene una comisión de historia. Nosotros sí la tenemos, la presidenta es Carmen, precisamente, es muy activa, y muchos de los miembros de la comisión, José Antonio Garzón, no sé si está ahora, ha estado muchos años en la comisión también, y es uno de los colaboradores con nosotros.